con motivación, con energía, echando para adelante, bullando ese burro. Un saludo nuevamente desde el Caribe colombiano, desde la zona alta, la zona más alta de Colombia al norte, el departamento de La Guajira, un departamento maravilloso que tiene variedad en todo sentido, comida, cultura, gente, mejor dicho, de todo. Nuevamente con un video aquí frente a ustedes. Voy a entrenar cardio porque ustedes saben que este cuerpo no se manda solo. Empezamos a movernos en step touch. Ahí, vamos. Uno y uno. Alterno. Inhalo y exhalo. Vamos. Ahorita les voy a presentar unos modelitos que tengo por aquí atrás. Se están riendo. Vamos. 10. 9. 8. Ahorita me traigo esas modelos. 7. 6. 5. 4, y yo aquí chupando sol, por cierto. 2, 1, al lado, extiendo y hago la rotación de la cadera, el pie hace la rotación con la cadera. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a hacer movilidad a nivel de cadera. Vamos a hacer 5 círculos hacia adelante, 5 hacia atrás. Me pongo de lado para que vean mejor el movimiento, para que lo copien. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Devolvemos ese círculo hacia atrás. 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Abro y abro, alterno, muevo los brazos, extiendo hasta arriba. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, un trote suavecito, casi no levantamos los pies del piso. Recordemos que estamos en fase de calentamiento, que es la que nos prepara para entrar a la fase central de la rutina o del entrenamiento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, vamos a estirar un poco abajo. Las piernas se mantienen estiradas. Me pongo de lado para que copien el movimiento. Piernas estiradas. Si llego al piso, perfecto. Y si no, hasta donde llegue manteniendo el estiramiento. 5, 4, 3, 2. Arriba despacio. Voy recogiendo la espalda poco a poco. Bien, vamos a empezar la rutina. ¿Ok? Van a estar súper fáciles los pasos. Yo no había preparado clase para grabar acá, sinceramente. Entonces no traigo nada escrito. Por eso no es mi cuaderno de siempre. Pero vamos a inventar. Lo importante es moverse. Primer movimiento, solo con un pie. Solo con uno. Va, va. ¿Ok? Vamos a contar 50 repeticiones de un lado. Y luego 50 del otro. ¿Ok? Entonces nos alistamos. Activo todo el tiempo el abdomen porque es el que me da el movimiento, la movilidad para ejecutar bien el movimiento, valga la redundancia. Nos vamos con 50 de este lado. Salimos. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Mostrar a las alumnas que tengo aquí atrás porque son un mal ejemplo. Bien,
batas. Nos vamos con uno que me encanta. Todo lo que sea trabajar piernas, ustedes saben que me encanta. Bien, vamos a hacer los pasos de zombie, como le llamo yo, ¿ok? Abajo. ¿Cuántos vamos a contar? Vamos a contar 50. Me voy en la ida, aprovechando que tengo espacio, en 10, hasta que completemos 50. Entonces, la espalda recta, como si me fuese a sentar en una silla, no avanzo la cadera ni las rodillas. Ahí. Y empezamos. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20. Como las tres que estoy viendo aquí atrás de mí, lo van a contar así, ok, uno y uno. Yo lo voy a hacer completo, y si ustedes en casita pueden hacerlo completo, nos vamos con 50 completos, ok. Salimos. 1, 2. Salgan. Bien, estas son las alumnitas que estaban haciendo allá atrás y eran las risas que ustedes escuchaban. Son mis amigas y aunque esto ustedes no lo crean, esta fue nuestra profesora de inglés en el colegio.
Bueno, una pausita, después seguimos hablando con ella porque después nos vamos a enfriar. Ellas están tratando de hacer los movimientos a su ritmo y resistencia, que es el principio que hay que manejar. Ok, entonces vamos a hacer el siguiente movimiento. Las manos van aquí, primero copian el movimiento y la rodilla. Arriba, arriba, arriba. Ok, trato de no descansar el pie en el piso, sino de volver enseguida. Devuelvo con el abdomen. Nos vamos con 30. Salimos. 1, 2, 3, 4. 10, 15, 20, 27, 28, 29 y 30. Bien, chicas, muy bien. Vámonos con el otro lado de una vez, porque nos está esperando el traje de baño. Bueno, a mí. Salimos. Échense para acá, Chili, échate para acá. Sale y 1, 2. Vamos, 11, 12, 13, 14, sigan, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Muy bien, chicas. Excelente. Bien, vamos a hacer una sentadilla sumo. Sentadilla sumo es los pies mirando hacia afuera. Yo la voy a hacer de ladito. Los pies miran hacia afuera y yo como que me voy a sentar atrás. Atrás, ¿ok? Abran más las piernas. Todo lo que puedan abrir. Y ahí vamos a bajar hasta donde lleguemos. Allá tenemos otra alumna que se nos está sumando. Ahí viene otra alumna, vean. Bien. Vamos, puntas hacia afuera y como que me voy a sentar. Vamos, lento. Uno. Aprieto ese abdomen. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Aprieto todo, menos los ojos. Ocho. Nueve. Diez. Diez más. Una. Dos. Tengo la rodilla flexionada para hacer el movimiento y voy a abrir. Es fácil, es fácil. Ok, vamos a apretar el abdomen. Recordemos que al apretar el abdomen se reduce el impacto en las rodillas y se mejora la postura. Ok, entonces ahí salimos. 1, 2, 3,
4, si se pueden agachar más mejor. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Excelente! Podemos respirar. Ya casi terminamos. Ya casi terminamos porque tenemos que desocuparnos del entrenamiento para ir a bañarnos a la playa. Bien, vamos a hacer el que nos pidió la compañerita. Nos alistamos. Primero una rodilla y después la otra. 30 y 30. La derecha puede ser. La que quiera. Salimos. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15. 20, 26, 27, 28, 29, 30. Mis amores, de Venice, literalmente sudando la gota gorda. Bien, nos vamos con el otro lado de una vez. Salimos y 1, 7, 8, 9, 10. 19, 20, quedan 10, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, vamos a hacer dos movimientos más y final, final. ¿Ok? Correcto. Respiran, caminan. Muy bien, nos vamos con el otro lado enseguida. Uno de los secretos de este tipo de ejercicios, cuando trabajamos tren superior, es anclar el talón, ¿ok? El talón tiene que estar anclado para que pueda hacer la presión en la parte de los isquios, parte posterior de la pierna, ¿ok? Entonces, nos vamos con el siguiente.
del otro lado. Son 20, vamos. Uno. Dos. Ustedes tienen que sentir cuando la nalguita se estira. Tres. Cinco. Apriete el abdomen y mira un punto fijo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, mis amores, tuvimos un pequeño percance con la batería, pero ya solucionamos. Así que vamos a terminar la rutina porque ellas se están que vámonos, vámonos, pero de aquí no se van hasta que no terminemos, ¿verdad? Entonces, vamos a repetir el último movimiento que habíamos hecho, que no se grabó. Una pierna adelante, la otra atrás. Y voy abajo. La pierna que está adelante está semiflexionada, el abdomen está adentro y la espalda baja recta. O sea que no me voy a encucar, ¿ok? Entonces, vamos. Vamos a ir bajando al frente. Voy a colocarme de lado para que copien el movimiento de lado. Las piernas se mantienen estiradas. Voy bajando. Si puedo llegar al piso, las manos, perfecto. Si no, hasta donde llegue sin doblar las piernas. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a ir hacia un lado. 5, 4. 3, 2, al otro lado, 5, 4, 3, 2, al frente. Vamos a ir recogiendo la espalda poco a poco, vértebra por vértebra. Ok, entrelazo las manos atrás, estiro, 5, 4, 3, 2, coloco de frente para que vean de frente, voy al lado, 5, 4, 3, 2, 1, solo si puedo hago el siguiente movimiento, voy a colocar los brazos en la misma línea y voy a bajar, piernas estiradas, 5, si no hasta donde llegue, 4, 3, 2, 1, con los brazos abiertos voy a subir, bajo 1, me voy al otro lado, 5, 4, 3, 2, 1, abro los brazos, los alineo y bajo. 5, 4, 3, 2, 1, subo.
Bien, inhalo y exhalo. Uno. Dos, el último. Señoritas, ha sido un placer que me hayan acompañado en este video, de verdad. Es un honor a ustedes. Ha sido un enorme placer haber estado aquí con ustedes. Mis respetos, mi bendición, la bendición de Dios de la vida para mí, para ustedes. Comparto y reparto mis bendiciones. Hoy, desde La Guajira, el departamento de La Guajira de mi amada Colombia, Costa Norte, Costa Atlántica, un paraíso, definitivamente. ¿Cómo no enamorarse de las bellezas que nos regala el universo y la naturaleza? Besitos. Me voy a poner mi traje de baño.